Jueves 30 de diciembre del 2021. Falta un día para terminar diciembre y para terminar el año. Mañana a las 12 de la noche tenemos Año Nuevo. Cuarto menguante, Santa Judith Rainier, Félix de Sena, Honorio González, Sabino Báez, Raúl Pérez Peña, Rogelio Perpetuo. Un día como hoy, en 1654, tropas españolas parten de Santo Domingo con destino a la isla de Tortuga, las que después de 10 días de combate contra soldados franceses la toman, manteniéndose allí hasta agosto de 1655. ...1953... Porfirio Rubirosa se casa con Bárbara Houghton. 1961... se promulga la ley de reforma constitucional que hace posible la formación de un Consejo de Estado provisional que se encargará de celebrar elecciones libres bajo la supervisión de la Organización de Estados Americanos. La integró el doctor Joaquín Balaguer y otras 6 personalidades políticas. El Consejo de Estado estaba constituido por 7 personas. Un día como hoy murió en 1974 el productor Manuel Antonio Rodríguez, Rodriguito, el suceso de hoy, famoso por la forma en que terminaba sus programas. La vida no se detiene, prosigue su agitado curso con un acento especial en la R. 1986, muere el actor y humorista Julio César Matías, conocido como Pololo. 2005, el entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared, anuncia el proyecto de adquirir una flotilla de camiones para transporte, aviones, guardacostas y un moderno radar, aunque su prioridad inmediata era la conformación del Cuerpo de Seguridad Fronteriza. Un día como hoy, en 1229, en Mallorca pasa a la corona de Aragón tras arrebatársela a Jaime I, el conquistador de los árabes. 1853, México le vende a Estados Unidos 78.000 kilómetros cuadrados en el sur de Arizona y de Nuevo México por 10 millones de dólares. Lo mismo hizo Rusia cuando vendió Alaska. Estados Unidos planeó su territorio y compró las tierras. Él lo hacía por las buenas entonces. Entonces ahí hacía las cosas por las buenas. 1855, regreso triunfal a París del ejército francés después de la guerra de Crimea. 1906, Mateo Morral intenta asesinar a Alfonso XIII durante la boda de la princesa Victoria. 2005, en Argentina, un incendio en la discoteca República de Cromañón provoca la muerte de 192 personas y cientos de heridos. En el 2006, el expresidente Saddam Hussein de Irak, de 69 años de edad, es ejecutado en la horca en la ciudad de Bagdad, después de la invasión de Estados Unidos. Un día como hoy nació Milagros Estela Vicente y Veloz. Milagritos es nuestra conserje. Salud y larga vida a Milagros. Adneira y Adneri Ramos. Evelyn Crispina Báez, hotelera,
Raiza del Carmen Veras, el abogado Lázaro Paulino Cárdenas, y un día como hoy nació el productor, escritor, periodista, con uno de los programas de más larga data de Color Visión, Carlos Batista Matos. Carlos Batista ya lleva casi 30 años en su programa Día a Día en Color Visión. No se llama así, pero lo lleva a cabo todos los días. Señores, se están muriendo los amigos de valía, decía Alexis Joaquín Castillo, aquellos que vivieron con propósitos. El padre Luis Rosario fue pastoral juvenil, Canillita de Don Bosco, abogado del oprimido, sacerdote del enfermo, salesiano para servir. Descanse en paz el viejo amigo y nos veremos en el más allá. Falleció el padre Luis Emilio Rosario Peña, Inspectoría Salesiana de las Antillas, y el inspector José Pastor Ramírez, movido por la esperanza en Cristo resucitado, les anunciamos que el padre Luis Emilio Rosario Peña ha pasado a la casa del Padre. Ayer 29 de diciembre o el 29 de diciembre de este año, a las 7 de la mañana en República Dominicana. Sus restos están siendo velados en la parroquia San Juan Bosco de Santo Domingo. La esperanza de entrar en el gozo de su Señor ilumina la muerte del salesiano. El padre Rosario nació el 1 de enero de 1945 en la ciudad de Moca. Su primera profesión al término del noviciado fue el 16 de agosto de 1963. Hizo su posnoviciado y tirocidio en Aibonito, Puerto Rico, desde 1963 a 1970. Su profesión perpetua fue en Roma, el 15 de mayo de 1969. Estudió teología en Benedikenbaum, Alemania. Recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1975 en la Basílica de San Pedro. Por la imposición del Papa Pablo VI, el Señor le ha llamado al paraíso eterno el 29 de diciembre y será recordado siempre por su sensibilidad humana, su amor a la familia, a los jóvenes, a la iglesia, a su congregación y a su inigualable labor pastoral. Falleció el padre Luis Rosario. El padre Rosario escribió un testamento que, cuando lo hizo, no estaba realmente hablando de él, sino que hizo una crítica a la forma en que se llevan a cabo los funerales en República Dominicana. Decía: me gustaría una caja bien sencilla, y si no fuera por el mal olor que despiden los arenques, preferiría una caja de tablas de arenque, como hacían las personas en nuestros tiempos y en nuestros campos. Prefiero una caja totalmente cerrada para que la gente no me mire después de muerto, y yo para no ver la gente. Sería deprimente ver a alguien llorar durante mí, moviendo la cabeza como un junco de un lado para otro y profiriendo expresiones de las más veces incoherentes. No quiero flores, quizás una rosa. Los muertos casi se ahogan con una colección incontrolable de arreglos florales, costosísimos y de poco valor. Si se usa la balanza del corazón, ese dinero podría utilizarse para comprar alimentos para tantos niños.
acogidos con grandioso sacrificio por gente que se han entregado a ser tánganos de padres irresponsables. Y así, quizás más tarde, le leamos el panegírico, el testamento, lo que él deseó de cómo quiso ser sepultado. A propósito de los gastos, hay un chiste que se está usando en estos días a raíz de que muchas personas publican un aviso con la necrológica, con la nota luctuosa, que generalmente dice lo siguiente: fue el deseo en vida de nuestro deudo fulano de tal, fallecido de cáncer y atendido con esmero dedicación en el Instituto de Cáncer Milagro de la Caridad o Heriberto Peter, deseó que el dinero que se utilice para comprar coronas de flores lo envíen al patronato de voluntarios del Hospital Heriberto Peter. Eso aparece a veces cuando dan las gracias al Instituto de Cáncer, piden que los que mandan flores, que son costosos esos arreglos florales, envíen el dinero efectivo al instituto. Y se hace así. Y hacen mucho bien con eso. Pero ahora el chiste es el siguiente. Resulta que tradicionalmente, en diciembre, a los periodistas le mandan un obsequio en diciembre. Empresas mandan a los periódicos, a las emisoras, a los programas, un litro de vino, una canasta, etc. En algún momento, algunas oficinas se han excedido comprando canastas costosísimas. Pero muchos periodistas de larga data que no acostumbran a pedir, se acostumbraron a recibir su canasta en diciembre. Y con eso ellos resolvían varios problemas. Uno, en su propia casa. Y dos, a veces reenvolvían algún regalo y se lo regalaban a alguien más. El reempaque, doctor. Y el reempaque. Y el chiste es el siguiente. Copiando lo que decían las familias de los muertos de cáncer, dicen a las empresas que acostumbran a enviar regalos, que envíen en un sobre el monto del regalo. Se elimina parte de la burocracia también ahí, sí. Muchos corazones te lo agradecerán. Sí. Bien, ese es un chiste. No, claro. Que por cierto, hay que reconocer que cada partido tiene hábitos y costumbres. Dice por ahí una señora que yo quiero mucho, que la revista no es un programa, que eso no es un programa producido ni nada de eso, que es una forma de vida de los dominicanos, que todo el mundo sabe por dónde viene todo el mundo. Y una de las cosas que se usan es que nosotros conocemos la forma en que gobiernan los reformistas, los peledeístas y los PRDistas, la forma en que ellos se manejan. Y ahora se ha puesto de manifiesto que la alianza
que llevó a cabo, que llevó a poder a Luis Abinader, se nota dependiendo de los departamentos que... A que le hayan conferido, que lo hayan manejado. Por ejemplo, tú no tienes una canasta de que te llegue de compras y contrataciones. No. Nada. Que ahí no están para mandar canastas. Eso no le interesa nada de esa cosa. Pero hay departamentos, por ejemplo, como agricultura, que no tiene fondos para mandarte una canasta que tenga una pierna de un jamón de eso carísimo, sí, pata negra, sí, pero te mandan una canasta de frutas. De frutas nacionales. De frutas, sí, nacionales. Y realmente los PRDistas se caracterizan más por eso, porque los PLDistas se caracterizan por declarar austeridad en diciembre, pero para los otros. Para ellos no. Bueno, hay cosas. Doctor, usted mencionaba ahorita lo del asunto de si no me dan de beber lloro. Pero usted, la cosa no es tan fácil como de haberse acostumbrado a recibir unos regalos que permitían resolver con otra gente. Porque había periodistas inclusive que ponían, y que en el presupuesto de sus gastos navideños estaba lo que se iban a ganar en ciertas rifas. Cómo resolver algunos problemas, ¿verdad? Sí. Porque había de que la fiesta del Congreso para los periodistas, del Senado y de la Cámara de Diputados, eran dos fiestas diferentes. La fiesta de tal cosa, de donde lo invitaban, de la fuente, de lo que fuera, que por lo regular tenía muchas posibilidades. A propósito, había un camarógrafo que se untaba agua de Florida antes de coger para la fiesta. A propósito de lo que tú estás diciendo, y que decíamos que hay costumbres. Ustedes saben que todo el mundo no cabe en los gobiernos, porque los que trabajan política a veces trabajan con un dirigente o un activista de bajo nivel, y cuando ganan, entonces ese activista no tiene la fuerza para nombrar. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con Paliza en una campaña que trabajar con Jesús Vázquez, con Ramón Albuquerque. Claro. Los que trabajaron con Ramón Albuquerque están desempleados. Los que trabajaron con Paliza tienen su trabajo. Sí. Es normal. Y resulta que eso pasa siempre. Y hay una práctica que quien la puso realmente fue el PLD. Y es la siguiente. Por ejemplo, los que no fueron nombrados. Aquí hay personas que su negocio es el Estado. Si usted coge todos los departamentos de los 20 años del PLD, hacían unas memorias. Esas memorias generalmente se hacían de lujo, en papel satinado de 100 libras. De eso sabe Carlos. Carlos sabe cortar en guillotina. Sí, sí. De 100 libras, 8 y medio por 11, cosa, full color, grueso, con un productor. Y eso se le daba a un compañerito para que consiguiera su diciembre. Y él o lo hacía él, si era editor, o se ponía de acuerdo con una editora. Otra forma, las canastas navideñas. Las canastas navideñas, que yo no estoy hablando de las cajas, ¿eh? Las cajas no es juego, las cajas son 1 millón de cajas. A 1,5 millones, a 1,500 pesos cada una, son 1,500 millones. Con eso no se juega. Ahora, las canastas, hay gente que te dice, yo preparo canastas. Entonces, a las compañeritas que no están trabajando, le compran las canastas. Le ponen un negocito adicional. Pero hay más, sí. Hay más. Más y es todavía. Cuando hay una picadera en la oficina,
hay compañeritas que preparan la comida. Sí. ¿Verdad? Sí. No, no, yo, a veces parece, en algunas instituciones, una empresa conexa con la esposa del incumbente. Sí. Tiene un sitio de alquilar silla y mesa y manteles. Todas esas cosas. Pero hay una cosa que nació en el PLD y es las remodelaciones, el vidrio y el aluminio. La fachada falsa. Sí, no, y cosas. Pero hay otra. Tú sabes que el protocolo lo crearon los PLDistas. La muchacha del protocolo. Sí. Venga por aquí, vaya por allí. Cosa. ¿Usted se ha puesto a contar cuánta gente lo recibía usted antes y ahora cuando usted va a hacer una diligencia? Sí. Yo he contado hasta 5. Pero eso no lo quitan. No. No, eso no lo quitan porque eso es. Hay cosas que no se pueden quitar. No, pero hay no, porque ya esos son puestos. Etiqueta y protocolo. Hay cosas así. Pero que 5 personas tengan que verte la cara para tú llegar a la persona que tienes que ver. Yo tengo 2 amigos que venden cuadros. Y esos cuadros también a veces, en vez de canasta, lo servían de regalo navideño. Sí. Sí, sí, por ejemplo, las instituciones autónomas, el Banco de Reserva, el Banco Central, que puede regalarle un cuadro a un cliente. Sí. Pues resulta que te dicen, este gobierno no compra cuadros. Este gobierno no compra cuadros. Sí. Así, no, el arte, como me dijo una persona, es una forma subjetiva. Entonces, sirve mucho para uno, para los manejos económicos así. Simplemente, no se puede alegar, es muy difícil alegar la sobrevaluación de un cuadro, porque mira, el valor del cuadro depende de muchos factores. Yo te voy a decir algo. Ahorita, nosotros tenemos algo que tiene que ver mucho con el comportamiento de los políticos y de los partidos. Nunca olvidaremos a Machi. Machi tiene una serie de expresiones y una era que Machi nos enseñó a conocer, sí, a los militantes políticos por frases, por vestir, por muchísimas, sí, cosas, pero llegó un momento en que él dice, hasta caminando, hasta parqueándose, uno los conoce. Y realmente era así porque nosotros viajamos a Estados Unidos. Hay lugares que no es raro tú identificas un dominicano en Nueva York. Si tú coges un subway que va por Broadway, tú no tienes problema para decir, tú eres dominicano, porque ahí todo el mundo es dominicano, no, ¿verdad? Claro. Pero hay lugares que son de transición. Con la medida que tú vas subiendo, después que tú subes de Boston, que ya hay más dominicanos que se fueron, ellos dicen que se fueron para el campo. Uh-huh. Ellos le dicen a esas ciudades que son de Boston, sí, como Lynn y eso. Pero el cuento que quiero decir es que a veces en esas ciudades que tú tienes duda, tú te encuentras algo. ¿Qué me pasa? Yo hago un programa de televisión, 30 y pico de años. A mí no me extraña que te dicen lo siguiente. Tú eres Julio Jacín, tú haces un programa, mi mamá te veía, mi papá te veía, mi abuelo te veía. Ya, eso no es raro. Otros te dicen, a mí me parece que tú eres el de la noticia. También. Sí. Tú eres el de la noticia, ¿verdad? Esas son gente que no le interesa la televisión, uh-huh, y que te vende soslayo. Sí. Pero cuando tú vas a Miami, en Miami, tú en la sala de espera, tú saludas como si estuvieras en las Américas, porque son, sí, vuelos que van o vienen de República Dominicana. Sí. Pero cuando tú vuelas, por ejemplo, a San Francisco y se pare en Fort Worth, Dallas, quizás tú encuentras a alguien que dice, oh, Ulito, ¿qué tú buscas por ahí? Pero una persona. Sí. Y en la medida que te alejes, hasta que tú llegas a California, que no te conoce nadie, ¿verdad? Pero a veces, decía alguien, que las muchachas
dominicana, parece que o las mamás o a una escuela, que le enseñan hasta mover las caderas y tú por la cadencia, tú conoces si son dominicanas. Porque di que la dominicana se mueve de lado y la... Yo no sé, pero te quiero decir que hay muchos hábitos que hacen que uno conozca no solamente cosas exteriores, sino algo que nos va a servir para poder determinar cómo puede venir el año, conociendo la gente que está gobernando, pero en medio de una crisis que te puede hacer equivocar. Vamos a ver lo más cerca que lleguemos. En el día de hoy, 30, en el día, ¿es 30 hoy? Sí, 30. Mañana hay 31. Mañana se acaba. Que son los dos días que vamos a usar para más o menos decir qué cosas uno cree que van a seguir igual, qué cosas van a cambiar o han cambiado poco y qué cosas deben de cambiar. Y esas son las cosas que uno a veces, con los 37 años, conociendo hasta cómo caminan los dominicanos. Sí, así es. No tienen capacidad. Y terminamos con la cuarta versión, que es, no sé lo que va a pasar. No. Y viene la pregunta entonces. Lo que usted dijo ayer, doctor, pregunta. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo fue que usted dijo ayer que dejar todo lo malo atrás es solo una declaración de intenciones? Como que ya, como que eso es. Seguro. Estamos en una situación que ni en eso se puede porque pensar. Porque no es verdad que año no nuevo, lo vamos a dejar atrás, no. Que los propósitos hay que hacerlo. Y se hacen, no solamente por año, se hacen por día. Sí. Tú hiciste tu propósito para hoy. Sí. No me voy a afeitar. No, claro. Es un propósito. Me puse, vine como un kiwi así. ¿Verdad? No me voy a afeitar durante este, hasta que no venga el año nuevo. El año que viene no voy a fumar. El año que viene me voy a divorciar. El año que eso viene no son de lo mío, ¿no? Eso me no. Voy a dedicar más a mi familia. Se hacen propósitos, sí. ¿Verdad? Voy a dejar de fumar, eso se ha dejado todos los meses. No, no, voy a dejar de deber dinero. Eso es una cosa también, eso es una cosa que alguna gente... Ah, no me voy a endeudar. Sí, eso son cosas. O voy a buscar unos cuartos prestados. Esos son planes de la gente para de un año para otro. Sí, pero hay un propósito que una vez metió a este país en un lío, que es la consolidación de las deudas. Una vez, cuando vino el problema de la moneda, cuando Hipólito, mucha gente lo que hizo fue que cogió toda su deuda, la consolidó. Mire, yo debo 1 millón de pesos, o 10 millones. Ese fue un producto bancario que se puso. Entonces cogieron y se buscaron una deuda en dólares, porque el interés era más bajito. Sí. Entonces vino la moneda y se disparó. Y lo que te ganaste en interés, lo perdiste en el momento que se te puso, que tú tenías que buscar 60 pesos para comprar un dólar. Y tú hiciste el negocio al 20 por uno. Pero a la hora de pagar, fue... Sí, salió más caro por la tasa de cambio. El interés más bajito, pero el dólar más caro. Hay una empresa que vendía un producto de exportación. Y ese producto de exportación se vendía, ellos vendían fuera 2 millones de dólares. De ese producto ellos vendían 2 millones de dólares. Resulta que los que lo suplían, porque ellos no producían el producto, era un producto agropecuario. Sí. Los que lo suplían le tenían un precio de 300 pesos la tonelada.
Y resulta que le hicieron una demanda. Dice, mira, tú vas a venderme, pagarme a 300 pesos. Sin embargo, tú vas a vender y vas a producir 50 por uno. Y eso fue en el último año de Hipólito. Uh-huh. Y dice, ¿qué tú quieres? Yo quiero venderlo a 500. Entonces lo subieron. ¿Cuál es el resumen? Trató un precio basado en una tasa de cambio, que los 2 millones de dólares al 50 se iban a convertir en 100 millones de pesos y le iba a pagar a sus suplidores. Pero resulta que cuando Leonel tomó el poder con Héctor Valdés, en un mes, Carlos, bajaron la tasa de cambio de 45 por 1 a 28 por 1. Y cuando vendieron los productos, en vez de recibir por los 2 millones de dólares 100 millones de pesos, recibieron 56 millones de pesos. Casi la mitad. Ay, Dios. La empresa quebró. Sí, pero eso es lo que se llama, creo. ¿Entendiste? Sí, inversiones especulativas, doctor, porque eso es confiando en cómo le va a ir dependiendo de un panorama determinado de la economía. Sí, pero no, se hicieron con base sólida. Claro. Se hicieron con base sólida. Pero que nadie pensaba que el bajón iba a ser tan grande. Eso fue lo que pasó. Pero eso no es especulación. Eso fue un cambio violento. Sí. Vamos a hacer una pausa. Mire, doctor, con respecto a asuntos también más muy parecidos a lo que hemos estado hablando, tengo dos notas aquí. Una que tiene después que ver. Después de la pausa. Después de la pausa vamos a hacerlo, ok.